¿Qué tal, transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Wind Charger de la línea Generations clase Legends de Hasbro. Yo no sé para qué Hasbro hizo otro Wind Charger. Ya nos había dado uno bastante bueno. La verdad es que no necesitamos este. Pero creo que este va a ir muy bien con la escala de los mini bots que han estado saliendo. Creo que esa es la razón por la que lo sacaron. No sé cuál es la razón por la que cancelaron el otro. Pero bueno, tras el que ando es de Tilegate, porque ese sí no tengo otro, no tengo más que el G1 de Tilegate, y pues de este ya tengo a este que les mostré ahorita. Bueno, el tamaño, pues aquí lo vemos. Sabemos que este cuate es un minibot. Rueda bastante bien. Se me hace muy raro que las llantas de atrás, en lo que simulan ser los rines, estén huecas y los de adelante no están huecas. No sé por qué. No tiene más que aquí adelante aplicaciones de pintura. No tiene nada por ningún otro lado. Es un carro meramente sin chiste. Pero bueno, vamos a transformarlo para esto. Vamos a separar de aquí estas piezas. Ahora sí. Vamos a de una vez a girarlas hacia abajo. Desde acá, bueno. De aquí vamos a separar lo que van a ser los brazos. Los bajamos de esta manera. De aquí giramos. Ahí. Es muy incómodo, créanme. Ahí está. Esto se levanta y se mueve hacia arriba. Y esto se mueve hacia arriba también. Las piernas quedan así. Movemos estos, las antepiernas y los pies hacia adelante. Y ya quedó transformado. La verdad es una figura. Es una figura un poco decepcionante. Ni siquiera considero que valga la pena adquirirlo. Y es que los otros minibots que han salido están 100 veces mejor que este cuate. Sí, tiene muy buena pinta aquí de frente. Yo creo que es lo único que podemos alabar. Vamos a verlo de cerca. Ahí más o menos. Ahí. Más o menos se ve ahí. Ahí está. Lo único que podría lavarle es la cara y pues la parte del pecho. De todo lo demás, aunque intenta simular el G1 con estas piernas así con rayitas. Ay, perdón. La verdad es que hasta las articulaciones cuesta un trabajo moverlas. Levantar los brazos. Cuando levanta los brazos se pega él solito en la cara. Y podemos verlo. Los codos vienen en un ball joint que puede girar de esta manera. No puede girar más porque la misma transformación, como es el mismo cable del brazo, pues no deja que rote. No tiene articulación en la cabeza. No tiene articulación en la cintura. Las piernas pues las puede subir bastante bien, las puede girar, viene en un ball joint, los pies los puede subir y bajar, y pues ya, es todo. Recomendado para los completistas. Yo opino que pues si viene junto con alguna otra figura que
que deseen, pues adelante, ¿no? Si pueden evitarla, pues no les va, no van a sufrir por esta pieza. Y pues aquí vamos a poner al Rebuild the Shield de tamaño Scout, que la verdad está 145.8 veces mejor que este cuate. Yo no sé por qué lo cancelaron, está mucho mejor, ahí se ve. Este tiene muchísimas piezas en su brazo, este nomás tiene 3. Simula las rayitas de las piernas, que son parte de la parte de atrás del carro, el vidrio de atrás que es así como era el G1. Pues ahí lo tienen. Si lo quieren, pues adelante. Si cuesta barato, pues adelante. Digo, una pieza más a su colección no les va a hacer daño. Si quieren algo mejor, pues simplemente pasen. Hey, pasen por él. Bueno, pues esto fue todo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Este fue Windcharger de Legends de 30 aniversario. Más bien estos vienen. Sí, este es de Combiner Wars. Lo mismo fue de Ash. Lo mismo fue de Bombshell. El Bombshell es Combiner Wars. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.